tranza, canales, sean bienvenidos a un video más. Y pues así es, canales, aquí andamos una vez más. Perdón, ayer no pude subir video, ya ven que les había comentado que pues era día de descanso en el trabajo. Y tenía pensado grabar en la casa, pero me puse a hacer otras cosas que teníamos ahí pendientes y la verdad es que se me fue el día y ya no pude hacerlo, pero pues ya aquí andamos. Ayer estaba leyendo las noticias locales y vi que nació un jaguar negro aquí en el Zoológico Centenario de acá de Mérida, y la verdad es una noticia muy muy bonita, porque aparte de que es un animal que está en peligro de extinción, pues da bastante alegría porque es una de las especies que son muy representativas del sureste mexicano, y pues que haya nacido una en la ciudad que ahora resido, pues la verdad es que da mucha mucha alegría y emoción. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de este tema que pues tal vez sea del interés de mucha gente que va a cambiar de ciudad, en este caso que se va a venir a vivir acá a Mérida, Yucatán. Y pues es la cuestión de trabajo, ¿no? Pues como les comentaba, nosotros gracias a Dios nos venimos con trabajo y pues hay mucha gente que quiere emprender esta aventura, pero igual no tiene un trabajo, digamos, fijo, o viene con la idea de llegando acá a buscarlo. Como les comentaba, me puse a, pues no investigar al 100%, pero pues sí con los conocidos que ya tenemos, con la gente con la que pues convivo, digamos. Igual mi esposa, que es la que me ayuda bastante con estos temas, les digo que ella es la que luego graba los videos, ya después yo me los paso y ya los ocupo. Ella igual está al pendiente de los comentarios y pues ella es la que me sugiere en parte qué decir en los temas y pues igual de qué hablar. Y pues sí, para empezar, digamos que si tú trabajas en una empresa que tenga, pues por así decirlo, oficinas, no sé, sucursales, pues en todo el país, ahí cabe la posibilidad de que puedas hablar con tus jefes y pues plantearle la idea básicamente de que pues te quieres cambiar de ciudad, ver la posibilidad que te hagan el cambio de residencia y pues seguir dependiendo de ese trabajo ya estando acá, que pues sería como que lo más cómodo, por así decirlo, al cambiarte de ciudad, porque pues no vas a batallar en ese aspecto. Pues se supone que prácticamente tendrías que venir con el mismo salario o inclusive un poquito más. La otra opción y pues la más batallosa, digamos, sería conseguir trabajo acá. Como les digo, hemos estado investigando y pues sí, platicando con nuestras amistades, como les comento, pues sí nos comentan que pues es de salir a buscar, ¿no? De que pues siempre va a haber trabajo, el chiste es buscarlo. Igual aquí hay empresas grandes. El otro día me puse, como les digo, a investigar y vi que estaban compartiendo una imagen. Esta empresa que es las galletas Donde, es algo así como la empresa de Gamesa, pero digamos a nivel aquí local. Y pues dejaban la imagen con los requisitos y pues que si estabas interesado te comunicaras con ellos. Y ya después de ahí mi esposa me mandó un link de una página de Facebook del mismo gobierno de aquí de Mérida, estaba haciendo como tipo ferias del empleo. Fue prácticamente la última semana de enero, invitándote a diferentes puntos de aquí de la ciudad a llevar tus solicitudes de empleo elaboradas para ver qué te podían ofrecer. Y ya investigando más de ese tema, pues vimos que sí, que el gobierno cada cierto tiempo lanza esas convocatorias, y de hecho hay varias páginas en Facebook donde te invitan a tomar cursos de emprendedores, donde, como les digo, abren de repente bolsas de trabajo. Igual vi que hay grupos en Facebook que igual son de acerca de bolsa de trabajo aquí en Mérida o en todo Yucatán, donde pues como en todos lados, ¿no? La verdad, para hacer un grupo, digamos, no oficial, pues puedes encontrarte a lo mejor con algún tipo de fraude, pero pues también debe de haber seguramente oportunidades de empleo ahí también muy,
muy buenas. Ahora sí que el chiste ya sería, estando aquí, pues empezar a buscar y a darte el tiempo para checar todos estos lugares. Eso, pues, como les digo, ya contando que sea algo así como muy, muy necesario o muy rápido. Pero pues obviamente si ya traes tú una preparación, digamos, sobre de alguna carrera en especial, sobre algún trabajo en especial, pues también ya podrías ir a una empresa en particular a buscar ese tipo de empleo, no sé, ya sea de diseño gráfico, de algún técnico en algún campo en particular, donde pues yo me imagino que ya va a ser un poquito más tardado por el límite de vacantes, pero pues sí, no imposible, ¿no? Quisiste buscarle. Igual aquí veo que se manejan mucho pues las empresas estas de turismo, de que te ofrecen paquetes para andar paseándote por este lado del país. Pero pues igual ahorita el tema de pandemia, pues me imagino que todo ese tipo de empresas pues está muy limitada en los aspectos de contratar gente. Y pues no se diga los bares, restaurantes y lugares así que tengan que ver con hacer eventos y pues congregar mucha gente. La otra opción y la que me gusta mucho pues también es la de, pues si tú sabes hacer algo, no sé, desde comida, que llegues a tener conocimientos para fabricar muebles, trabajar la madera, trabajar el hierro, trabajar cosas y hacer artesanías, digamos, también, pues ya podrías laborar desde tu casa y ofrecer tus productos, igual por Facebook, salir a venderlos. Pues ahí sí, lo que es de entrada, pues sí sería ganarte los clientes. Y como les digo, si llega a ser de comida, pues ganarte el gusto de la gente, echarle pues muchas ganas. El otro día me comentó un carnalito que pues él tiene pensado venirse para acá y poner una carnicería. Y pues sí, también es una excelente idea. Pero pues igual ahí es el tema de buscar el local, que sea un local que esté en un lugar donde pues haya fraccionamientos, donde haya casas y pues la gente lo necesite, ¿no? Más que nada. Pues sí, yo digo que todo pega sabiéndolo hacer. El chiste es buscarle y el chiste es echarle ganas y pues no rendirse, ¿no? Porque pues tarde o temprano, de tanto estarle intentando, vas a darle en el clavo y pues el negocio o lo que hagas pues va a despegar bastante. Porque aquí se da mucho esto de las ventas en los grupos. Como les digo, que ven, llegan a vender cosas, llegan a vender ropa, cositas que traen de, como les digo yo, de China, que pues como aquí se maneja mucho la oferta y demanda, pues siempre esas cosas van a tener buena venta. El chiste, como les digo, es echarle ganas y pues seguramente la vas a armar. Lo único que te puedo decir es que traigas o no traigas trabajo, pero pues si tú tienes este sueño, dale sin miedo y primeramente Dios proveerá y las cosas van a salir bien. Pues bueno, canales, este fue el video de hoy. A lo mejor fue un poco rápido. Conclusión: tú dale y pues va a quedar como experiencia, va a quedar como anécdota de que lo hiciste y lo viviste y no de que te quedaste con las ganas. Y pues nada, carnales, gracias a todos por el apoyo. Nos vemos mañana aquí con otro video. Ya varia gente me ha mandado mensaje allá por Instagram. Hemos estado allá platicando por mensaje. Igual un saludo a todos esos carnalitos que me saludan por allá. De hecho, ya se agregué a algunos cuantos al WhatsApp para estar más en contacto. Como les digo, aparte de que ustedes me conocen a mí, así yo también los conozco a ustedes. Y pues estamos más en comunicación. Pues ya sabes, si quieres echar la práctica conmigo por allá, pues también lo puedes hacer. Ya estamos a nada de ser 200 suscriptores. De verdad que les agradezco mucho de corazón todo el apoyo que me han dado. La verdad es que todo eso siempre me ha motivado. Y pues a seguir aquí platicando con ustedes nuestras experiencias y pues la perspectiva de cómo lo vemos nosotros, cómo nos va y cómo nos está yendo en esta nueva etapa de nuestras vidas. Pues bueno, carnales, me despido. Muchas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos para la mañana. Bye. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, ni, ni.